Buenas tardes a los presentes y buenas tardes a los que estén conectados a través del streaming. Vamos a hacer la segunda presentación de esta jornada de residentes. En este caso ya pasamos por todo lo que fue búsqueda bibliográfica y una introducción a lo que es evaluación de tecnologías sanitarias. Y ahora nos vamos a abocar a lo que son los casos clínicos, viendo un poco todo lo que sería la parte clínica de validación de farmacoterapia y hablando un poquito al final para el lado de lo que sería la farmacovigilancia. Vamos a tener a dos disertantes de lujo, son dos farmacéuticas habituales en nuestro entorno que tienen una vasta experiencia en lo que es farmacia clínica, así que espero que podamos entre todos aprovecharlos y que los asistentes puedan hacer las preguntas y hacer un taller que sea dinámico y entretenido. Voy a comenzar presentando a la doctora Pamela Bertoldo. Remarco lo de doctora. Ella es farmacéutica y bioquímica de la Universidad Católica de Córdoba. Es doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene un magíster en Atención Farmacéutica en la Universidad de Valencia de España. Es especialista en farmacia hospitalaria por la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital. Directora del proyecto de investigación en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba. Profesor titular por concurso en Farmacia Clínica y Farmacología 2. Ha dictado más de 50 disertaciones en cursos y congresos nacionales e internacionales. Tiene publicaciones en revistas extranjeras y congresos, ha escrito libros y capítulos de libros, es directora de tesis de grado y posgrado, consultora de la Organización Panamericana de Salud y es nuestra actual presidenta de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital y además está a cargo del servicio de farmacia del Hospital Príncipe de Asturias de la Ciudad de Córdoba. Por otro lado, la tenemos a Gemina Cinqui. Ella es farmacéutica, egresada de la UBA, especialista en farmacia hospitalaria. Además, es farmacéutica clínica en la terapia intensiva y miembro del Comité de Medicamentos de Alto Riesgo en el Hospital de Pediatría Garrahan. Miembro del Comité Científico de la Asociación Argentina de Farmacéuticos del Hospital. Perdón por esto. Profesora adjunta de Salud Comunitaria y Farmacia en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y es ex becaria de farmacovigilancia y residente del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Bueno, vamos a comenzar con la presentación de la doctora Bertoldo. Cualquier pregunta que quieran haciendo, ya sea acá en vivo, así lo hacemos dinámico, o a través del streaming, lo pueden hacer a través del chat que tienen y yo voy a estar leyendo ahí las preguntas para ir debatiendo. Dale. Bueno, muchas gracias. Un gusto compartir este momento con ustedes. La idea es hacer un taller y ir haciendo un ejercicio clínico. Muchos de ustedes tendrán este ejercicio, pero a lo mejor otros no. Entonces, es como para ir pensando en qué podríamos hacer o desde qué perspectiva podríamos nosotros como farmacéuticos clínicos tener participación en la actividad cotidiana de nuestros hospitales. ¿Van ustedes a las revistas de sala? ¿Sí? ¿Hacen intervenciones farmacéuticas? Bueno, entonces capaz que el caso va a ser muy fácil. A ver, tenemos, son casos reales, tuyo también. Son casos reales. Habrán visto que yo soy del Príncipe de Asturias, soy del Principado, sé que tengo muchos pacientes con estas características. Es un paciente de 22 años que ingresó a la institución derivado de un servicio penitenciario donde está hace 4 años. Pesa 55 kilos, tiene 1,68 m. En sus antecedentes personales aparece que tiene una infección por el virus del HIV y está con tratamiento antirretroviral. En la historia clínica nuestra, se detecta, digamos, tiene carga viral indetectable. Se refiere él como tabaquista, enolista severo. Desde los 16 años nos dice que toma alrededor de 1,5 litros, 2 por día. Ingresa por tos, dolor de pecho, dificultad respiratoria. Refiere su duración por lo menos de 2 meses de evolución. Al test rápido, cuando ingresa, da un COVID negativo. Les pregunto yo a ustedes ahora,
En función de la epidemiología de este paciente, ¿qué se les ocurriría que podría tener? ¿Perdón? Una tuberculosis, que era fácil. Sí, en realidad sí. Servicio penitenciario, paciente con HIV, hacinamiento. Fíjense, esto está en la guía de Nación, del Ministerio de Salud de Nación. Está publicado en el año, esta imagen es del año 2018. Tiene entre personas entre 35 y 39 años de edad, serían un target específico para la tuberculosis. Probablemente ustedes vean que hemos tenido como un rebrote de personas con tuberculosis. Yo les digo a mis alumnos en la facultad, si esta charla lo hubiéramos tenido hace 15 años, les hubiéramos dicho que ya se estaba terminando la tuberculosis, que no había que estudiar tanto porque teníamos vacunas. Y la verdad que hay falta de adherencia de los papás a la vacunación en la infancia. Y algún infectólogo y algún pediatra nos decían, la tuberculosis, como otras, pero esta es una enfermedad de las personas pobres, ¿no? O sea, muy característico de los lugares donde hay hacinamiento, donde viven muchas personas juntas o muchas familias juntas con pocas o bajas condiciones sanitarias. Seguimos. Dijimos que tenía una medicación de base para antirretroviral. Este paciente tomaba darunavir, tenofovir y lamivudina. En realidad, no me quedó insertado el videito de YouTube, pero después, como vamos a pasar, hay un videito que me parece que está muy bueno cuando uno tiene que repasar cómo es el mecanismo de acción de los antirretrovirales en función de la replicación viral. Eso dice el videito, así que si quieren, después lo compartimos. Fíjense, el laboratorio de ingreso, hay algo que les resulte particular en este paciente. Tiene glóbulos blancos, 15.800, tiene una hemoglobina de 25, una urea de 17, está así como medio sequito, medio desnutrido. 0,77 de creatinina, una PP de 70, 2,25 de plaquetas y tiene un KPTT de 34 y una glucosa de 118. Algo que pudieran aportar desde la perspectiva farmacéutica, ustedes que se acuerdan de a qué grupo pertenecerían darunavir, ritonavir, lamivudina. Porque es lo primero que tenemos que hacer en el ejercicio farmacológico, farmacoterapéutico. ¿Se acuerdan los grupos de los antirretrovirales? ¿Están acostumbrados a la dispensación de antirretrovirales? ¿Están acostumbrados a la dispensación, pero no se acuerdan los grupos? IP, inhibidor de las proteasas. Está bien. ¿Y podrían ustedes, digamos, hacer algún aporte como farmacéuticos? Para los que no están mirando y por ahí no se escuchó, tenemos un colega acá que dijo inhibidores de las proteasas e inhibidores nucleóseos de la transcriptasa inversa. Les pregunto si tienen alguna sugerencia en la pauta posológica. Si ustedes tuvieran que intervenir farmacéuticamente y decirle cuándo tomarlo o en qué momento tomarlo, en qué momento del día, a la mañana, a la noche, con alimentos, sin alimentos, ¿se acuerdan algo? Dale, Mati. A través del streaming pueden contestar también las preguntas. Ahí. Esta no la contestaron, la anterior te la contestaron. ¿La contestaron? La anterior te la contestaron. Fantástico. ¿Algún aporte por acá? Acá Leila Pastur nos dice que el darunavir debería estar busteado, por ejemplo. ¿Estar? Con el booster. Ah. Es un aporte que hace Leila. Buenísimo. Idealmente el tenofovir, si mal no recuerdo, que no se tome de noche. Bien. ¿Alguna otra consideración? No estaría convencidísima de lo del tenofovir yo, ¿eh? ¿No?
Y si tuviéramos que pensar en alguna reacción adversa, hablen ustedes, chicas, no hablen a través. ¿Alguna reacción adversa? Vinculado del tema que es alcohólico, entonces por ahí que no haya problema a nivel hepático, algún metabolismo hepático. ¿Alguna otra opinión? Dijo por acá la colega que miraría el metabolismo hepático. Y sí, iríamos directo al hígado, ¿no? O sea, aparte de esta gente que a lo mejor lleva 6-7 años, nosotros lo vemos cotidianamente, estas personas que llevan tanto tiempo de uso de alcohol ya empiezan a tener alguna sintomatología hepática. Entonces, siempre pensaríamos en lo hepático, más porque parte de estos fármacos, como el daronavir y la lamivudina, tienen generan, digamos, un toque hepático. Y en realidad, en función de la pauta posológica, cualquiera de estos tiene especificación, digamos, que no tendría ningún inconveniente en la ingesta con alimentos. Específicamente hay algunas marcas de la lamivudina que sugieren que no hay que partirlos comprimidos ni molerlos. Pero eso siempre tenemos que fijarnos en la, digamos, en la especialidad medicinal que estemos trabajando, porque puede variar de, digamos, de un fabricante a otro, aunque en términos generales no debiera ser así. Bueno, ahí no se ve exactamente todo, pero es lo que les acabo de decir, a qué grupo pertenece, que ustedes lo plantearon. Ustedes, digamos, dijeron y propusieron tratamiento. Acá hacer un ejercicio de dónde buscaríamos la información de este tratamiento. Si nosotros tuviéramos que pensar en dónde buscar o cuál sería, siendo estos medicamentos, digamos, medicamentos del plan médico obligatorio en Argentina, ¿cuál sería la referencia bibliográfica, más allá de lo técnico del mecanismo de acción, que ustedes buscarían? ¿Y por allá? Bárbaro. Entonces, ese ejercicio siempre lo tenemos que tratar de hacer, porque en algunos casos tenemos guías de Nación que nos permiten, digamos, identificar. Van cambiando las portadas, pero en general esta última etapa tenemos este tipo de portadas. Está la guía de Nación para quien tenga alguna duda. Si ustedes justo esta guía y la de TBC, cuando uno la busca, se mezclan con la de la SADI, porque la SADI te referencia a la de Nación y así vas, es la misma guía que está en las dos páginas. Pero siempre tratemos, digamos, de poder identificar cuál sería nuestra información primaria o qué nos regiría a nosotros para poder conocer si el tratamiento que nos están solicitando está dentro de las guías de manejo práctico y clínico en este caso a nivel nacional. Bueno, la verdad que este paciente se solicitó un ataque pulmonar, se informó que a nivel de ambos pulmones se observaban lesiones de aspecto nodular, tenía una distribución de árbol de brote, se pidieron muestras de esputo y en realidad la baciloscopía fue negativa y se dejaron cultivos en marcha. En el mientras tanto, se le indicó en esa internación una protección gástrica, ampicilina sulbactam, su medicación de base del tratamiento antirretroviral, hidrocortisona. ¿Les parece, están de acuerdo en esto de que la baciloscopia puede haber venido negativa? ¿Tienen alguna precisión de por qué podría haber sido negativa? Las muestras de esputo para VAR, digamos, yo lo explico porque a lo mejor no lo escucho otro. Acá una de las colegas especifica que son difíciles. Es difícil, digamos, la identificación en la muestra directa. Los bacilos, como ustedes ya saben, son ácido alcoholresistente. Fíjense toda la información que yo les voy dando, que sería lo mejor cuando uno empieza a estudiar qué es lo que tendría que estar pensando. Que la baciloscopía tiene baja
bajo nivel de información, salvo que las personas sean bacilíferos activos, o sea que literalmente que estén escupiendo bacilos, pero puede ser que estén infectados pulmonarmente y que no tengan baciloscopia positiva. ¿Cuánto demora un cultivo de esputo de barro? Porque un esputo común, con buena suerte, 3 días más o menos podemos tener algún estáfilo, algún estrepto, algún algo. O si fuera un lavado broncoalveolar, podríamos tener algún germen. 5, pongámonos locos. 7, porque no podían diferenciar, era mala la muestra. ¿En cuántos días tenemos un esputo para VAR para poder saber si lo descartamos o no? Recuerdo que era bastante, pero no recuerdo si entre 20 o 30 días. Alrededor de eso, o sea, a partir del día 20 los bacteriólogos hacen la primer mirada y después vuelven a hacer una segunda mirada y recién lo descartan pasados los 30 días. Este dato también es importante para la epidemiología porque a lo mejor un paciente que en una primera etapa pensamos que como el cultivo, digamos, como el esputo no tenía suficiente información, puede irse sin el tratamiento que se había pensado. Y las guías en esto son bastante claras. Con esta característica, un paciente joven, ya digamos con una infección de HIV, con estas imágenes, no hay ninguna duda, hay que darle medicación para la tuberculosis. Esto también a lo mejor, muchos de ustedes trabajaron en la parte pública, pero la parte privada también tiene obligación de asistir, por lo que dijimos recién, como medicamento de plan médico obligatorio, tiene obligación de la dispensación gratuita para este tratamiento en este grupo de pacientes. Ahora, fíjense que, al control a las 24 horas, tiene más o menos los mismos blancos, la misma hemoglobina. ¿Algo que le llame la atención en ese laboratorio? Dice por allá, la glucosa aumentada. Sí, la hemoglobina está baja, está bien, pero la glucosa está... La hemoglobina está alta para el hematocrito, eso es lo que vos querés decir. Sí. ¿Y por qué la glucosa estará aumentada? Por los corticoides. En realidad, en esto hay bibliografía, yo puse solamente un ejemplo, hay un montón más. La hiperglucemia producida posterior a la administración de un corticoide se produce y está documentado. Uno podría verlo desde el libro de fármaco cómo producen hiperglucemia, justamente porque se modifica la captación de glucosa, a nivel de la insulina y también porque se inhibe la secreción de insulina. La realidad es que no hay valores establecidos específicamente de cuánto aumenta y con qué corticoide. Si nosotros probamos, tenemos pacientes con dexametasona o con hidrocortisona, vamos a tener modificación de la glucosa, pero no vamos a poder estimar que haya una relación directa entre la dosis y la modificación de glucosa. Les digo porque la verdad que nosotros en algún momento hemos hecho esa búsqueda bibliográfica, hemos tirado así como cortes de pacientes para poder establecer algún parámetro y no hemos podido. Pero sí es importante que ustedes sepan que en ese contexto el paciente tiene que corregir las hiperglucemias y está indicado la corrección con algunas pocas unidades de insulina si eso fuera necesario. Bueno, este paciente después vino un cultivo positivo para VAR, se le indicó todo el esquema, de tuberculosis, eso ustedes ya lo saben. Compartir con ustedes que de la misma forma que dijimos que había una guía para tratamiento de HIV, Nación también tiene una guía para tratamiento de tuberculosis. Se fue de alta, se volvió a su contexto habitual, el servicio penitenciario. Nos hablan por teléfono y nos dicen cosas.
para ver si nosotros negociamos a ver algún fármaco, alguna cosa así, ¿no? Bueno, se fue y volvió al control que estaba pautado, y en el momento que vuelve el control, el médico identifica algunos signos de hepatitis. Entonces, ¿qué les parece a ustedes en función de todo lo que tomaba? Ya hablaron del darunavir, que podía tener una insuficiencia hepática, en la lamivudina estaba descripta. ¿Del tratamiento para tuberculosis habría alguno que podría generar esto también? Dice una colega por allá que de 4, 3 son hepatotóxicos, rifampicina, isoniazida y pirazinamida. En realidad, el top 10 son la rifa y la isoniazida. Con lo cual, digamos, este paciente, entre su carga hepática, su tratamiento antirretroviral, le sumamos este tratamiento para TBC, es probable que esto haya sido la consecuencia de su insuficiencia hepática. ¿Ustedes qué otro fármaco hubieran aportado a este tratamiento cuando el paciente se le da de alta con su tratamiento antituberculostático, digamos, sumado a sus antirretrovirales? ¿Les parece que faltó algo? Voy a para allá porque si no, no se escucha. Muy arriba. Entonces, indicarle la dioxina como prevención para la neurotoxicidad del isoniazido. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí. Espera. En realidad es relativo porque la evidencia que sustenta el uso de piridoxina para prevención de neurotoxicidad por isoniazida es muy pobre, con lo cual que lo tenga o no lo tenga el paciente, la realidad no le cambia el destino. Sin embargo, si el médico lo indica, no estaría mal. Pero de sugerirlo en un paciente que está preso, que tiene una situación económica difícil, nosotros lo pensamos dos veces, por lo menos antes de sugerirlo. ¿Alguna otra opinión? En realidad, digamos, nosotros tenemos un programa de tuberculosis en la Municipalidad de Córdoba. Yo trabajo en un hospital municipal y, digamos, la sección de medicina preventiva tiene un programa de tuberculosis y, tal cual vos lo decís, no en todos los pacientes se elige la administración, digamos, de piridoxina. Como decía la colega allá, está relacionado al efecto tóxico que causa la isoniazida, que es la neuropatía periférica. No está tan arraigado, digamos, no hay tanta evidencia de el uso de la vitamina B6 en las neuropatías. Pero hay alguna información mucho más sustentable en tuberculosis. Y a pesar de eso, digamos, no todos los pacientes serían elegibles, pero sí hay evidencia en tuberculosis, más que en el resto. Hay una revisión, yo le iba a poner, pero después no le puse, Cochrane, del año, no me acuerdo si es 18 o 16, relacionado, digamos, al uso de la prevención de la neuropatía en el tuberculoso HIV. Claro, sí, o sea, no es mandatorio, pero sí. Y en este caso justo con la piridoxina sí hay. Recordarles que es un, digamos, es un cofactor en un montón de procesos metabólicos y ahí nos tenemos que ir a la química biológica. Acuérdense que se utiliza como un cofactor, nuestro organismo lo utiliza como un cofactor en todo lo que es metabolismo de proteínas y de aminoácidos y bastante menos. Como cofactor entre los glúcidos y los lípidos. Pero en este caso sí hubiera sido deseable. Y la verdad es que en el programa de medicina preventiva de tuberculosos lo tienen como un medicamento que se prescribe bastante. ¿Qué enzimas estarían elevadas entonces en esta hepatopatía? ¿Cuáles? ¿Qué miraríamos? ¿Qué hubiéramos visto en el laboratorio? Y cuando decimos enzimas hepáticas, ¿cuáles decimos? FAN. Y TGP.
o sea, GOT, GPT, FAL. Las transaminasas son la GPT y la GOT. La FAL, ¿y por qué no falta una que podría o no podría estar aumentada? ¿Cuál falta? Cuando hablamos de enzimas hepáticas. La gamma GT. Ahí vamos a poner. Ahí está, no sé si ustedes lo ven, yo ya no veo desde acá, estoy mayor. Fíjense, acá les dejo un recordatorio. Las que nombraron recién son la GOT y la GPT, la aspartato aminotransferasa y la alanino aminotransferasa. Cuando decimos transaminasas, nos estamos refiriendo a estas dos. Estas enzimas muestran un daño hepático de la misma forma que uno podría pensar que la LDH también habla de un daño hepático, lo que pasa es que la LDH no es específica solamente de hígado, entonces puede estar aumentada. Si no tuviéramos un paciente con una hepatopatía así de clarita, podría estar aumentada la LDH, por ejemplo, en un proceso pulmonar o en algunos otros. La FAL, que ustedes dijeron que es la fosfatasa alcalina, está relacionada con la función hepática, pero también la función ósea. Entonces, podríamos tener personas que no estemos buscando ninguna disfunción hepática y que también tengan un laboratorio, digamos, en la que pueda tener aumentado la FAL. Y por último, está la gamma GT, que esa no la nombraron, que es la que está acá, la glutamil transpeptidasa, que en realidad esa nos habla no solamente de un daño a nivel hepático, sino también una lesión biliar. En este caso podría estar aumentada, pero no tan aumentada, y estaría muy aumentada si este paciente, por ejemplo, tuviera un síndrome coledociano o una obstrucción por algún cálculo, ahí veríamos muy alta la gamma GT. Entonces, fíjense que cuando buscamos una lesión, o el médico busca una lesión hepática casi exclusivamente, estamos pensando en las transaminasas como más elevadas. Si estuviéramos buscando algo obstructivo, estaríamos pensando en la gamma GT. ¿Estamos? Ya estoy teniendo, ¿eh? No voy a hacer referencia adentro del proceso seguro, que es algo que como farmacéuticos tenemos que pensar, a la farmacovigilancia, porque cuando Jenny presente su caso va a desarrollar más esto. De hecho, aprovecho para hacer un chivo, tenemos dos grupos dentro de la asociación que trabajan en procesos seguros, uno desde la línea de farmacovigilancia, por eso se va a incluir en la segunda parte del caso de Jenny, y además podríamos haber pensado que esa misma ficha de farmacovigilancia la podríamos haber hecho con las reacciones adversas, digamos, que se manifestaron en este paciente. Y otro grupo que trabaja más relacionado a lo que es la seguridad en el uso de distintos fármacos. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Y acá yo, las próximas dos diapositivas, el aporte está hecho por la parte del grupo de AF que trabaja en esto. Si ustedes tuvieran que hacer alguna recomendación, a ver, en el mejor de los escenarios, si uno tuviera una prescripción electrónica asistida, podría automatizar esto. Y si no, ustedes como farmacéuticos, ¿qué podrían sugerir para generar una prescripción segura con estos fármacos? Por supuesto, pero eso ni lo discutimos. O validamos o morimos. Dejamos de ser farmacéuticos. ¿Qué otra cosa? A ver, espera. Hay algunos medicamentos de los que van a prescribir que no están en el sistema integrado, sino que nosotros tenemos que habilitarlos antes para que los médicos puedan prescribirlos. Y no todos los que son para VIH no están incorporados, los que son para TBC tampoco. No, sí, esos sí están incorporados. ¿Alguien tendría otra sugerencia distinta? Algo que haríamos casi artesanalmente. ¿Chequear algo puntual? Siéntese separada, por favor.
medicación, chequear que el médico lo haya visto, ver sus análisis, a ver si están siguiendo el hepatograma, consultarle cómo viene con la medicación, si lo está tomando bien. En realidad yo creo que también podríamos establecer desde farmacia como determinadas alertas. Podríamos tener nuestra pequeña lista de fármacos, por ejemplo, hepatotóxicos, o nuestra tablita de interacciones, en la que, a ver, son cosas súper artesanales y que a lo mejor si tenemos un sistema informático para prescribir, esto ya tendría toda esta información cargada. Pero no desmerezcan, digamos, la posibilidad de tener todos estos checklists, que puede ser una tabla con interacciones top. A ver, cualquiera que vea el uso de la rifampicina no se va a olvidar cómo orinan los pacientes y cómo cambia el perfil hepático de los pacientes rápido, ¿no? O sea, a veces hasta eso nos lleva a tener que rotar el uso de la rifampicina. Entonces, me parece que un buen método sería que ustedes mismos generen las alertas. Si esto fuera informático, diríamos, hablaríamos de los flags. Pero la verdad que sería buenísimo que ustedes piensen qué banderitas de alerta tendrían ustedes al momento de validar y que eso genere una prevención o dé más seguridad en la prescripción. Esto compartido por los chicos del grupo de seguridad, que es un error, es cualquier incidente prevenible que puede causar daño al paciente, digamos, por acción o omisión, y eso genere, ¿no es cierto?, una lesión o un daño que puede o no ser permanente. Me parece que también, y ya para terminar, en el aporte que hizo la colega ya, esto de que nosotros hablemos con el paciente, en el paciente tuberculoso, en este caso era una persona que no iba a acceder él por sus propios medios a venir a retirar la medicación, pero sí se podría generar, digamos, un contacto telefónico para preguntarle cómo va con su medicación, si adhiere o no adhiere. Volviendo al principio de la charla, esta enfermedad nos está trayendo muchos problemas. Tenemos todo lo que es los tratamientos directamente observados para que la gente cumpla, y asimismo los pacientes no cumplen con los tratamientos completos. ¿Cómo será que, no sé si hoy está vigente, pero hasta hace 2 años existía un programa de Nación que se les daba un subsidio a las personas que completaran el tratamiento para la tuberculosis? Capaz que si ustedes están acostumbrados a trabajar en un hospital pediátrico no lo ven, pero nosotros que trabajamos en un hospital de adultos, o digamos que la mayoría de las personas son adultas, es un dato que a nosotros nos salta porque la gente cumple el tratamiento para lograr tener, digamos, este resarcimiento económico. Entonces, eso por el lado, digamos, de la adherencia. Y me parece también interesante, y podría ser nuestra lista de alertas, que nosotros mismos fuéramos quien le sugiriéramos al médico, a lo mejor que el próximo retiro de tratamiento o el próximo mes, por ejemplo, le pidamos un perfil lipídico a ese perfil hepático a ese paciente, o incluso nosotros generar una búsqueda de aquellos valores de laboratorio que pueden estar marcando que este paciente tiene una alteración hepática. O sea, fíjense que en este proceso seguro de medicamentos necesitamos nada más que pensar 2 o 3 cosas muy rápidamente e introducirlas en la rutina nuestra de validación. Bueno, muchas gracias, espero que no estén muy dormidos. Bueno, muchas gracias, Pamela. La liberamos, que se tiene que ir en un ratito después a hacer la presentación del Congreso, y vamos a continuar con Gianina con su presentación, con algunos casos clínicos para que vayamos debatiendo entre todos como hicimos con Pamela. Espero me pongan las diapositivas. Con este, a ver. Bueno,
Bueno, para continuar con el taller de casos, ahora vamos a ver un poco de casos clínicos en pediatría. Yo lo que les puse al principio es un poco de introducción, que seguramente si ustedes están haciendo la residencia ya lo deben hacer, pero me parece que es importante que cuando nosotros vamos a validar un paciente o lo vamos a ver, siempre podamos asistir al pase de sala para poder conocer al paciente y si no, siempre tener en cuenta los antecedentes, por ejemplo, que tiene también, por ejemplo, mirando la historia clínica, ¿sí? Porque uno, para poder validar una indicación, tiene que saber el diagnóstico del paciente y también sus antecedentes. Y si pueden conciliar, muchísimo mejor, ¿no? Ver qué medicación tenía el paciente. Por otro lado, también me parece que es importante que uno pueda hacer un análisis de los valores de laboratorio y un análisis por aspectos clínicos, es decir, conocer si mi paciente tiene alguna otra enfermedad que a mí me modifique la terapéutica, ¿sí? Si el paciente es obeso, si el paciente tiene falla renal, si tiene falla hepática, si es fibroquístico, que tal vez ahora vamos a ver en los casos. Y nada, yo... A ver, bueno, no sé si se logra ver, pero lo que les quise compartir es como una planilla que en algún momento usaron mis residentes, por lo menos cuando rotaban en terapia intensiva, y ponían diferentes valores de laboratorio. De manera que de alguna manera lo iban aprendiendo y a su vez también teníamos la alerta, ¿sí?, de si había algo alterado. Otra cosa que es importante es que siempre identifiquen y puedan registrar los errores de medicación, ¿sí? Más allá de las intervenciones farmacéuticas que nosotros hacemos, es como importantísimo el registro de errores, como les contaba Pame. Y por otro lado, tener en cuenta en qué vamos a intervenir, ¿no? Me parece que también eso es como importante, como si ustedes, hay diferentes clasificaciones, pero también que nosotros cuando vayamos a hacer una indicación, ¿qué es lo que tenemos que pensar, no? Entonces, uno puede pensar, ¿es la dosis correcta? ¿Pero es la dosis correcta para esa situación clínica? Porque no es lo mismo que el paciente tenga un cuadro respiratorio, que tenga una infección urinaria o que tenga una infección del sistema nervioso central, tal vez para el mismo antibiótico. ¿Cómo lo voy a administrar? ¿Lo tengo que administrar lejos de las comidas? ¿Lo tengo que administrar con los alimentos? Si es endovenoso, ¿puedo ir por vía central? ¿Puedo ir por vía periférica? ¿Es compatible ni? Son todas cosas que uno piensa, ¿no? Obviamente lo que es el monitoreo farmacocinético, la duración del tratamiento, cuando ustedes hablan, más que nada también con los antimicrobianos, cada vez más se habla de tratamientos cortos, pero es importante que nosotros velemos por eso. Incluso también en otras terapias, no sé, el ketorolac, no vamos a sugerir que lo usen más de 3 días por todo el riesgo de sangrado y otras cosas. Que podamos adecuar la forma farmacéutica, más que nada esto en pediatría, las consideraciones estas terapéuticas que tal vez lo que les decía, no es lo mismo un paciente obeso, no es lo mismo un paciente con falla hepática, un paciente con falla renal. Si necesitamos sugerir que se haga algún control o algún análisis, las reacciones adversas, tener siempre en cuenta las interacciones, ¿sí? Bueno, se los paso rápido. Y también siempre tener en cuenta en la cabeza los problemas relacionados a los medicamentos, ¿sí? Entonces, vamos diciendo esto. Me tengo que acercar porque yo tampoco veo bien. Recuerden que estos son casos en pediatría. Un paciente de 6 meses de edad, de 10 kilos, recién nacido a término con bajo peso al nacer, que ingresa a emergencias por dificultad respiratoria. Requiere BNI, sí, ventilación no invasiva, y el paciente permanece adaptado presentando un SBS de -1. Y esto me parece que es importante que, si ustedes trabajan en sus hospitales, incluso los que trabajan en terapia intensiva, que promuevan el uso de escalas de analgosedación, ¿sí? Porque hoy escuchaba antes en la charla que a veces el midazolam no funciona. Bueno, pero pará, no funciona. ¿Y cuál era tu objetivo de sedación? Porque lo que es sedado para vos tal vez no es sedado para mí, ¿no? Entonces, tenemos que ser objetivos. Entonces, a un paciente que tal vez esté en una ventilación no invasiva, no sé si ya rotaron tal vez por terapia, necesitamos una sedación más superficial. Y queremos este objetivo y lo vamos a valorar, vamos a verlo a través de una escala. Entonces, le solicitan hemocultivos por 2, una radiografía de tórax y también le piden PCRs virales. Entonces, y a su vez, el paciente tiene como un antecedente el diagnóstico del reflujo gastroesofágico. Y tenemos las indicaciones médicas, que es importante que sepamos o que podamos analizar para qué tiene cada cosa, ¿no? O sea, tiene clonidina, endovenoso continuo, que entendemos que es para que tenga un SBS de -1, dipirona, según fiebre,
Y tiene indicado un antibiótico endovenoso, como es la ceftraxona, que les cuento que está bien porque es 80 kilo día, y azitromicina, ¿sí? Que es por vía oral. Entonces, bueno, acá lo que les quise poner es la escala del SBS, pero ven que es una escala objetiva que está validada en pediatría, ¿sí? Para uno va a tener escalas de dolor, escalas de sedación, pueden tener escalas de delirium, obviamente si trabajan en terapia, escalas de abstinencia. Entonces, ante esta situación clínica, viendo a este paciente, ¿ustedes consideran que se cubren todas las necesidades terapéuticas del paciente? Las opciones son sí, no, la antibiótico terapia es incompleta, no, no presenta el tratamiento para el reflujo gastroesofágico, o no, el paciente requiere escalar en analgosedación. ¿Qué dicen? ¿Alguien que se anime? ¿Algún valiente por ahí? ¿O online? ¿Recuerdan al paciente? Entra por dificultad respiratoria. Ahí está. Uy, me pasa. Bueno. El paciente está. Entra por dificultad respiratoria. Está adaptado a la BNI con este objetivo de sedación. Y tiene como antecedente el diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Y le indican esas cuatro cosas. Eso ahora lo vamos... Está bien, puede ser. Muy bien. Igual, si un paciente entra en BNI, en terapia intensiva, en el protocolo del hospital uno les pone un antibiótico. Después, con su evolución, porque ya está ventilado, no invasivo, pero está en RM, o sea, está en asistencia respiratoria mecánica. Vos podrías evaluarlo a las 48 horas, teniendo los datos tal vez de los cultivos, de la radiografía de tórax, de la PCR viral, cómo seguir. Pero acaba de ingresar, ahí no puedo cuestionar, porque tiene que ponerle un antibiótico. Porque por todo su cuadro, a las 48 horas ahí sí lo vamos a evaluar. Bueno, los ayudo yo. No tiene cubierta porque tiene enfermedad de reflujo gastroesofágico y no le pusimos ninguna protección, o sea, no es protección gástrica. Tiene que tener un inhibidor de la bomba de protones o, en este caso, famotidina, ¿sí? Creo que se los puse, a ver, no, ahí está. O sea, sí, necesita el tratamiento. Entonces, si se olvidaron, lo tienen que poner. Y además recuerden que cualquier paciente para prevención de úlceras por estrés, si está ventilado más de 48 horas, tiene indicación de tener protección gástrica. Después lo podemos suspender o no y evaluarlo, pero tiene indicación. Bueno, ahí bueno se los adelanté. Entonces, este paciente presenta la enfermedad del reflujo gastroesofágico y no está siendo tratado. Para que recordemos igual, ¿qué PRM? ¿Se acuerdan de los PRM? Si no, no importa. Porque no... Esto es por una clasificación para que nos ayude a pensar. Pero uno de los PRM que podría tener es un PRM, como les dice acá, pues esto ya se las adelanto, si pudiera, de necesidad. Si el paciente tenía una patología que no la estamos tratando, entonces nosotros tenemos que sugerirles eso. Y si ustedes se fijan en la revisión Cochrane, lo tenemos que tratar con un antagonista H2 o con un inhibidor de la bomba de protones. Sí, esperar cultivos. Claro, lo vas a decir. Claro. Cultivos y vas a hacerlo no y vas a seguimos con el antibiótico no. Claro, que de hecho ahora lo vamos, es la pregunta que le sigue, que es lo que vos me decías. A las 48 horas el paciente presenta una mejoría clínica. Lo sacamos de BNI, tiene oxígeno por cánula nasal, no presenta fiebre, la radiografía de tórax no muestra imágenes de condensación ni atelectasias. Tiene hemocultivos negativos, una PCR para micoplasma negativo, influenza pendiente y un rinovirus positivo. Y sigue con dipirona, ceftriaxona, omeprazol, porque ya se lo hicimos poner, y azitromicina. Ahora, bueno, no quiero... ahí está. Entonces, ya decía la respuesta, me aceleré. No quería spoilearme. Ante esta situación clínica, ¿sí? ¿Qué conducta de antibiótico sugeriría? Ahora, más allá de ver la respuesta, ¿qué les dirían ahora?
¿Cómo? Suspender los dos antibióticos. Muy bien, suspender los dos antibióticos. Perfecto, ¿sí? Porque el paciente tuvo una mejoría clínica. Ahora, si el paciente hubiera empeorado, no. Perfecto. Y además tiene un rescate viral, que no es menos. Otra cosa importante, ojo con esto, con el cuadro respiratorio. El rescate neumocultivo, cuando ustedes tienen un cuadro respiratorio, es bajo, es el 15 a 20%. Entonces, muchas veces uno tiene que guiarse por la evolución clínica del paciente y también ver si tiene un rescate viral. Porque tal vez, si el paciente hubiera empeorado y yo no tengo ningún rescate viral, tal vez lo tenga que tratar entonces como una neumonía y tratarlo 7 días, ¿sí? Entonces, es importante que conozcamos la situación del paciente, ¿no? Porque tampoco... Bueno, y ahí les decía... suspender el tratamiento antibiótico. Bueno, pasa a la instancia aguda, ¿sí? ¿Qué conducta farmacoterapéutica sugiere? Bueno, o sea, teniendo en cuenta a este paciente, a ver si a ustedes se les ocurre o se las leo. No sé si ven. Porque dice, continúa el tratamiento para el reflujo. Continúa el tratamiento para el reflujo, pero cambiamos la administración del omeprazol por vía oral. Agregar hierro, suspender el tratamiento para el reflujo y suspender tratamiento para el reflujo, o sea, pero agregando hierro. ¿Qué tendríamos que hacer? No sé si ustedes todavía rotaron por pediatría, tal vez. No importa, si no, vamos pensándolo entre todos. El tratamiento para el reflujo no se los puedo suspender, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo tenía indicado? Endovenoso, ¿qué puedo hacer primero? Es importantísimo, o sea, ustedes, las guías, por lo menos de terapia intensiva, les dicen, si el paciente puede tolerar la leche, puede tolerar la medicación bioral. Entonces, es un cambio recontra importante porque, además, evitamos las infecciones asociadas a catéter, ¿sí? O sea, todo lo que sea bioral, yo, cuando lo puedo pasar, lo paso bioral. Así que, bueno, nada, y en este caso, como eso tienen que conocer la guía práctica clínica, pero como el chico era un recién nacido pretérmino, tenía otras condiciones... tiene, ¿sí?, la indicación de tener hierro. Tal vez eso es más pediatría y de las salas en general, pero bueno, no todos los pacientes, por ejemplo, tienen indicación de tomar hierro y vitaminas, pero bueno, eso es la idea, es que ustedes, cuando vayan teniendo pacientes y vayan viendo las diferentes guías de práctica clínica, puedan ir sí, abordando estos temas. Mati, ¿crees que pase al caso 3 directamente por el tiempo? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos con el 3. Vamos con el 3 porque no vamos a llegar, sino. Sobre todo porque tenemos la conferencia principal, me gustaría que todavía puedan escuchar. Así que, bueno, vamos al caso clínico número 3 entonces. Juan, de 4 años, presenta un diagnóstico de artrogrifosis, síndrome de Essex, que es lo importante del síndrome de Essex, que es una encefalopatía epiléptica refractaria. Está traqueostomizado, ¿sí? Y tiene problemas deglutorios, por lo que se alimenta por sonda nasogástrica y también tiene el reflujo. El paciente también presentó fractura supracondilia de fémur derecho y fractura de fémur distal izquierda. Y debido a su epilepsia refractaria, el paciente está en dieta cetogénica. Esto es un paciente real que hemos tenido en el hospital. La dieta cetogénica, sí, se da en los casos de epilepsia refractaria y se supone que la formación de cuerpos cetónicos estabilizaría la membrana, ¿sí?, y de esa manera el paciente sufriría menos convulsiones. No sé si ustedes han tenido este tipo de pacientes, nosotros en el hospital tenemos bastante porque tenemos muchos pacientes con epilepsia refractaria. Igual no todos son candidatos, hay que leerlo más, pero o sea, este chico justo era candidato. Entonces tiene levetiracetam, lorazepam, ácido valproico, etosuximida, clobazán, fíjense toda la medicación anticonvulsivante que tiene y estos son casos reales, levomepromacina, baclofeno y omeprazol. Y les puse algunos valores de laboratorio que tiene una glucemia preprandial de B77 y 0.2 mililitros de cetonemia. Quiere decir que está en dieta. Tal vez eso es importante para nosotros. En la consulta, la madre nos refiere que el paciente se encuentra con gingivorragia e irritabilidad, que comenzó con la dieta cetogénica y que como no puede tomar la cápsula de omeprazol, se las tritura y que el paciente a veces presenta vómitos. ¿Alguien se dio cuenta de algo que pasó antes de seguir? Un caso real. A ver, para que te vea el micrófono. Sí.
las cápsulas donde pasó no se pueden triturar. Claro, o sea, la cápsula de Prazol tiene cubierta entérica, o sea, no lo puede triturar. Y el chico tiene vómitos. Y sí, probablemente a esa madre nunca le hayan explicado o no era la presentación correcta para un paciente con dieta cetogénica. Los pacientes con dieta cetogénica no pueden recibir jarabes. Para que se den una idea, las dietas más estrictas pueden consumir una manzana de hidrato de carbono por día. Entonces, no podemos aportarle hidratos con la medicación. Bueno, entonces eso es un problema. ¿A alguien se le ocurre, si no lo vamos a ver más adelante, con la medicación que tenía, que tenga gingivorragia e irritabilidad? ¿Con alguno de estos medicamentos, si alguno de estos eventos adversos puede ser por algún de estos medicamentos? No, pensé que por el chat tal vez te habían dicho algo. Bueno, les cuento que cuando este paciente fue visto en un consultorio, yo trabajo en terapia intensiva, pero bueno, pedí estos porque la idea no era tener pacientes de terapia, y a la farmacéutica se le ocurrió, que a los médicos no, que podía ser por el ácido valproico. ¿Qué causa el ácido valproico? Como que es... hiperamonemia, y esa hiperamonemia podría estar relacionada con la irritabilidad. El chico está irritable. La madre lo conoce. Uno a veces los ve y dice, pero tal vez para mí no está irritable, pero la madre que está todos los días, que sabe cómo es el chico, sí puede notar la diferencia. Y otra cosa importante, tiene sangrado, tiene gingivorragia. El ácido valproico causa plaquetopenia. Ustedes con un paciente así, lo primero que tienen que decir es, dosaje de valproico, plaquetas y amonio. Y es lo que hizo la farmacéutica. Algo imprescindible, chicos, los especialistas en fármacos somos nosotros. Tenemos que saber los principales eventos adversos. Es ácido valproico, plaquetopenia, boricona, no sé. Eso como recomendación o sugerencia, ¿sí? El evento adverso lo tenemos que saber. El principal, qué sé yo, daptomicina, que puede producir un aumento de CPK. Entonces le pido el control de CPK y después lo inicio. ¿Sí? Como los más importantes. Todos sabemos que la banco produce falla renal. Pero si les indican tal vez un medicamento nuevo o algo que ustedes no estén familiarizados, el evento adverso lo tenemos que saber. ¿Sí? Eso es mi sugerencia. Bueno. Otra cosa que tenemos que hacer es también asegurarnos que el paciente no reciba ningún jarabe, ¿sí? Porque pobre chico, lo único que puede comer es en serio una manzana como hidrato, no le vamos a aportar. Nada, les cuento que hace unos años nosotros hicimos un boletín que dice qué excipientes pueden consumir y qué excipientes no, ¿sí? Porque, nada, después si quieren chusmenlo, pero es importante que ante cualquier patología que ustedes tengan con un paciente, puedan controlar estas cosas, ¿sí? Bueno, y el omeprazol, lo que les decía, este chico debería tener comprimidos dispersables, que no aportan hidratos y que el chico lo va a poder tener porque tiene una sonda nasogástrica, así no puede deglutir. Bueno, esto era lo que les decía, que el paciente no puede, o sea, como presenta vómitos, deberíamos, o sea, le tenemos que explicar a la madre que no tiene que triturar las cápsulas. Bueno, y esto es con lo que les decía del ácido valproico. A ver, otra cosa tiene el chico. El paciente dice que presentó fractura supracondilia de fémur derecho y fractura de fémur distal izquierdo. ¿Alguien está tratándole esta condición? ¿Tiene algún tratamiento para esto que le está pasando? No. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué le podemos decir? Sí, pero yo con el dolor igual no evito que se fracture, ¿eh? Claro, muy bien. Tengo que... con calcio. Muy bien. Primero, así le diría, porque le sugeriría darle calcio y vitamina D. Y como nosotros igual podemos hacer sugerencias, le podemos decir que pidan una consulta con endocrinología, ¿sí? Pero este chico tiene que ser seguido por alguien. Estos casos son reales. Y ante muchas situaciones clínicas hay veces que no están tratadas o pasan de largo, ¿sí?
O sea, uno tiene que tener, o sea, es muy difícil porque tal vez uno ve un montón de pacientes, pero hay cosas que tal vez tenemos que, o sea, intentar hilar fino y que no se nos pasen estas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, lo que les decía, lo más importante sería suplementarlo con vitamina D y calcio y sugerir una consulta con endocrinología, ¿sí? Y ver tal vez si tiene necesidad de recibir pamidronato, ¿sí? Esto, esto lo pueden hacer. De hecho, este paciente puede ser hasta de atención primaria, ¿sí? Si ustedes se animan a hacer, o sea, no sé si en sus hospitales rotan por, o sea, si tienen consultorio o vieron para ver pacientes, pero este paciente es de atención primaria, no es de internación. Bueno, y otra cosa que es importante, que de nuevo con las reacciones adversas, en sí la dieta cetogénica tiene reacciones adversas en la fase de tratamiento. Y muchas veces, ante las reacciones adversas, uno puede sugerir o no algún tratamiento, ¿sí? Les cuento, por ejemplo, que la dieta cetogénica produce dislipemias, obviamente, porque los chicos viven comiendo grasas o proteínas y puede producir un tanto un aumento de colesterol como de triglicéridos. Ante este caso, ¿se les ocurre hacer algo o no? ¿Cómo? Está muy bien. Lo único que hay que hacer, en realidad no hay recomendaciones, no hay ninguna guía que diga que haya que tratar, como tal vez en un paciente adulto, esa elevación de colesterol o triglicéridos. Es propio de la dieta. Entonces, por lo menos, un control, ¿sí? El paciente también tiene alteraciones gastrointestinales, son propias de la dieta, ¿eh? Estreñimiento, comen todas grasas, náuseas, vómitos y exacerbación del reflujo gastroesofágico. ¿Qué le darían que no tiene el paciente indicado? ¿Quién me habló? ¿Qué le sugerirían? El omeprazol lo tiene, que lo tome bien, pero ¿algo más? Algún laxante, ¿sí? Habría que elegir un laxante adecuado. Estos chicos tienen mucho estreñimiento y es probable que tengan que tener reglado un laxante, ¿sí? Después tendremos que ver cuál, porque, por ejemplo, no le voy a poder hacer un microenema, porque el microenema en este paciente tiene glicerina, ¿sí? Y no lo puede sacar de la dieta. Entonces, tal vez tenga que buscar una formulación entre los laxantes que tengo a ver cuál le puedo dar, ¿sí? Otra cosa que toman, que tienen, perdón, son alteraciones metabólicas como acidosis, hipocalcemia, hipomagnesemia, carnitina baja, principalmente en pacientes que reciben ácido valproico, anemia y deficiencias de elementos trazas como selenio y cobre. ¿Qué sugerirían ante todo esto? ¿Qué se les ocurre? Ustedes tiren, si no, no importa. Dale, esa pasa. Suplementarlo, o sea, un multivitamínico lo más completo posible, ¿sí? Y también L-carnitina. Los pacientes con dieta están todos suplementados con L-carnitina. Y por último, de nuevo, tiene alteraciones, también interfieren en el metabolismo fosfocálcico y con la vitamina D. Producen litiasis renal, sí, también. O sea, es como, entre comillas, le controla las convulsiones, pero el medio interno y un montón de cosas se lo destruyo. Entonces, en este caso, lo mismo que decíamos, tendríamos que suplementarlo con vitamina D. Y para la litiasis renal también puedo sugerir darle un complemento que en realidad es el citrato de potasio, que lo que hace es disminuir la litiasis. ¿Sí? Bueno, y en este, ahora ya está. Esta era la parte. Sigue, Mariano. O bueno, o te completo esta parte. No, esta parte la completo. Bueno, listo. Entonces, en el caso que el paciente necesite recibir antibióticos endovenosos, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo debería recibirlo? Y en base a la medicación que tiene, ¿qué antibiótico no puede recibir? ¿O yo tengo que cambiar algo? Es una interacción. Claro. Se las digo. No podría recibir meropenem. En realidad no es que no puede recibir meropenem, hay que evaluar, ¿no? Porque recuerden, el meropenem disminuye a cero los valores del anticonvulsivante. Entonces, ahora, si el chico tiene que recibir meropenem, tal vez yo tenga que momentáneamente cambiarle el anticonvulsivante. Otra sugerencia, así como les dije, los eventos adversos,
interacciones de relevancia clínica, un listado, si no, ¿cuál tengo que saber? Omeprazol, variconazol, meropenem en ácido valproico, un top 10 de las que sí o sí no puedo no saberlas. ¿Sí? O sea, tengo que ir a la sala y yo esas las tengo que saber. Pero bueno, es como les sugiero, así como eventos adversos, interacciones. Así que bueno, eso era la respuesta, ¿sí? Y otra cosa importante, que les decía, no es solamente ver la indicación, también es ver cómo lo administran. Ningún antibiótico o ningún medicamento endovenoso que reciba el paciente puede estar diluido en dextrosa, porque le voy a aumentar la glucemia, ¿sí? O sea, lo tengo que diluir en fisiológico si es posible. Pero tenemos que estar atrás nosotros. Nos ha pasado que hemos tenido pacientes que han salido de dieta porque le ponían la medicación en dextrosa, ¿sí? Entonces, todas esas cosas creo que uno las tiene que tener en mente y tiene que ir viéndolas. Bueno, ahora sí. Les dejo a Mariano. Cualquier cosa igual después, Mati, les puedo pasar mi mail si quieren hacerme alguna consulta. Bueno, es Mariano Scolari, es farmacéutico del Hospital Británico y es miembro de nuestro grupo de farmacovigilancia. Va a explicar brevemente cómo es el proceso de la ficha de farmacovigilancia para que la conozcan. Bueno, ante que nada, muchas gracias por el espacio. Vamos a tomar solamente 5 minutos. La idea es contarles que existe un grupo de farmacovigilancia dentro de la asociación y que recientemente hemos reactivado la red de notificación de efectos adversos. Y la idea es plantear una situación hipotética, tomando como punto de partida la interacción que planteó Gianni, para mostrarles brevemente cómo se llena la ficha de notificación de efectos adversos. Supongamos que, sin querer queriendo, la interacción meropenem ácido valproico ocurre. ¿Sí? Entonces, los niveles de valproico descienden significativamente, entonces lo que se podría esperar es que este paciente haga una convulsión. ¿Sí? Entonces, si nosotros observamos esto desde el punto de vista de la farmacovigilancia, digamos, ¿qué podríamos hacer al observar esta reacción? Si van a decir, van a suspender el meropenem, sí. Pero con el evento en sí, podemos hacer algo más. Bueno, les contaba que dentro del grupo existe una ficha que ha sido muy mejorada, desarrollada, muy dedicada, tiene una finalidad bastante didáctica y completa para poder analizar las reacciones adversas que ustedes vayan observando en el hospital. ¿Sí? Ahí está la dirección donde la pueden encontrar dentro de los grupos de trabajo de la asociación. Y ¿puede ser que no se pase? Ahí está. Entonces, este es un poquito el paso a paso. La verdad que Gianni le dio todos los datos para completarla. Van a ver que tienen texto que está coloreado en rojo. Ese texto es indispensable para que nosotros podamos hacer el análisis de la reacción adversa. Pero todo comienza con un paciente que está hospitalizado, un nombre ficticio, ¿sí? O las siglas. No hace falta que sea el nombre verdadero de del paciente, el peso si lo tienen, la edad, el sexo, y en este caso una somera descripción, pueden extenderse un poquito más, pero en principio el paciente hizo una convulsión. Hay una parte de exámenes complementarios, uno tiene que tener en cuenta que cuanto más información provean, mejor es el análisis y la devolución que nosotros le podemos hacer. ¿Sí? Frente a una convulsión, yo puse ejemplos de lo que uno puede hacer como análisis complementario, un electroencefalograma, un perfil metabólico, una punción de médula ósea. Depende, una punción lumbar, una punción de médula ósea. O sea, lo que ustedes consideren para el caso de los médicos que hayan considerado, los antecedentes, ¿sí? De base, que estaban todos descritos en la presentación que acaban de ver, también pueden colocar el motivo por el cual está internado, porque a veces el disparador es un tratamiento en lo agudo. La medicación concomitante con el medicamento sospechoso. Fíjense que es texto libre, o sea, lo pueden ir timbiando, esto es un PDF que lo van completando muy rápidamente. Y después avanzan, acá tienen un dato, le va a preguntar la fecha del evento y el fármaco sospechoso, ¿sí? Sobre todo el nombre genérico, luego pueden poner si quisieran, si no tuvieran el nombre comercial, la dosis, ¿sí? Fecha de comienzo y final de la administración, las indicaciones de uso, fecha de vencimiento, etcétera, que son datos menos relevantes, pero ayudan al análisis. Y luego el resultado del evento, que en este caso, yo ficticiamente, recuerden que esto no sucedió, ¿sí? Lo preparé justamente para presentar
La ficha, en este caso, elegí una recuperación al día íntegrum luego de suspender el meropene considerando exámenes complementarios. ¿Sí? Este es el resultado de la reacción adversa luego de tomar una conducta. Y luego está el análisis del evento propiamente dicho. Este es el caso de severidad, ¿sí? Donde ustedes simplemente tienen que marcar con una cruz lo que fue sucediendo, si sí, fuese necesario o no tomar alguna conducta. Aquí hay reacciones adversas que no necesariamente nos obligan a tomar una conducta. En este caso nosotros suspendimos la droga, pero podríamos haber administrado un medicamento, por ejemplo en el caso de un rash, por ahí administramos un antihistamínico, un corticoide, o también podría haber sido un ejemplo, si prolonga la hospitalización, amenaza la vida, etcétera, les va a ir calificando la severidad del evento. Y luego el famoso algoritmo de Naranjo, que no sé si todos los conocen, pero esto es para establecer causalidad, o sea, qué probabilidad yo tengo de que el fármaco sospechoso haya causado la reacción adversa. Son preguntas muy sencillas para las cuales tienen un puntaje según la respuesta, que puede ser sí, no o no sé. Y acá está el puntaje de la respuesta y la suma total. ¿Sí? Sí. En este caso me dio 6, entonces como me cae entre 5 y 8, la reacción es probable. O sea, la ocurrencia del observado y la administración de la droga es relativamente alta, pero no definitiva. Y luego hablamos de evitabilidad. ¿Sí? O sea, las reacciones adversas por definición suelen ser inevitables, pero hay algunas situaciones en las que podría verse, si se hubiera actuado de otra manera, aquí no hubiera ocurrido nada. Acá pasó una interacción. Y es lo que les marco en este ítem. ¿Sí? Son preguntas muy sencillas que si ustedes marcan, responden por afirmativo, ¿sí? Lo observado no es inevitable, digamos, o era inevitable, como lo quieran llamar. Y finalmente les va a pedir una información de contacto, ¿sí? Para que nosotros nos podamos contactarlo. De todas maneras, este PDF que ustedes cargan lo deben descargar y enviarlos a esta dirección, con lo tanto nosotros vamos a tener una vía de comunicación. Pero siempre es muy bueno saber de qué institución pertenecen, qué profesión tienen. Muchas veces serán la mayoría, a veces serán farmacéuticos, pero quizás no. Bueno, y el email lo vamos a tener. Sí, la idea un poco de la red es incentivar la notificación de reacciones adversas y formar un círculo con ustedes, ¿sí? No notificar y que eso se pierda en una bolsa de gato de reporte y nunca se sabe bien qué es lo que pasa con lo que yo hago. ¿Sí? Y además, como nosotros vamos a usar la base de datos de Digiflow, podemos tener estadísticas por el centro, por los medicamentos, por las patologías, entre muchas otras. Así que bueno, estamos muy contentos, los invitamos a participar de la red, notificando a esta dirección, que de todas maneras la van a encontrar en la página. Y bueno, no sé si Marce vos querés agregar algo. Fui rápido, pero la idea era, el tiempo apremia. Así que bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias, chicos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Un poquito como para hacer un cierre, ¿no? Repasar cuestiones básicas que me parece que son importantes, que tenemos que tener en cuenta a lo largo de la realización de farmacia clínica. Algo que no mencionamos que es importante que hagamos siempre es la conciliación. Sí, la conciliación previa quizás nos puede resolver muchos problemas que después van surgiendo en la terapéutica. Otra cosa que sí mencionamos es hacer la terapia secuencial, hacer el descenso, desescalado en algunos casos y cambiar, ¿sí?, las vías de administración, donde a veces son pequeños cambios que el farmacéutico puede hacer, que es un aporte grande, ¿sí?, por más que es un aporte en cuanto al costo, es un aporte en cuanto a la facilidad para la administración y que colabora mucho. Y como dijo Gianni, me parece que lo más importante que tenemos que saber es conocer los efectos adversos principales de los fármacos que nosotros dispensamos. Nosotros somos los expertos en medicamentos y si no lo somos, debemos apuntar a hacerlo. ¿Sí? Nadie tiene que saber en el hospital más de farmacología y más de conocimiento del medicamento que nosotros. Entonces es importante que eso lo tengamos claro porque es donde nosotros nos vamos a hacer fuertes para plantearle a cualquier profesional de la salud una discusión que modifique una pauta terapéutica.
Y tenemos que tener el conocimiento de las interacciones básicas, al menos. Si no tenemos acceso a una base de datos, hoy en día en el celular hay un montón de bases de datos gratuitas que podemos meternos enseguida, conocemos interacciones y hay algunas que las tenemos que saber. Las correcciones hepáticas, correcciones renales y correcciones hematológicas son cuestiones importantes también que tenemos que conocer. Están muy asociados al metabolismo y la toxicidad de los fármacos. Entonces, al tener el conocimiento del fármaco, vamos a poder hacer ese tipo de intervenciones también. Y obviamente, como mencionamos, para hacer un cierre de la presentación, es importante que se haga un registro de notificación de las reacciones adversas y de otros eventos, sí, también que pueden estar asociados a medicamentos, donde eso nos permite generar una base de datos que después nos permita tener conocimiento y que haga también modificaciones en prospectos o toma de decisiones que eso haga que modifiquen algún tipo de documentación asociada a un fármaco. Les agradezco. No sé si Jenny quiere comentar algo más. No sé si alguien tiene preguntas que quieran hacer, es el momento de hacerlas. Esperamos a los que están online, pero si quieren hacer alguna pregunta en vivo. Si nadie tiene preguntas, los invitamos a todos a la charla inaugural del Congreso, que va a arrancar en 5 minutitos. Está muy buena para que la puedan ver. Acá Antonella quiere hacer un aporte, así que le damos el micrófono a Antonella. Este. Gracias. No, más que nada quería preguntarles qué opinan del registro de las intervenciones farmacéuticas, porque eso puede generar a veces un debate, ¿no? Si registramos o no cada una de las intervenciones. Yo, a mi entender, a mí me pasó que tuve la suerte de estar en un hospital en donde yo no tuve que luchar por que haya un farmacéutico en una terapia intensiva. Pero me parece que lo que no medimos no se puede plasmar en ningún lado. Y lamentablemente todavía nosotros tenemos que justificar por qué es necesario un farmacéutico. Y lamentablemente esto es una de las maneras para mí de registrarlo y decirle a la dirección del hospital, yo te salvo vidas porque te hice tantos errores. Yo te ahorro tanto dinero porque te previne este evento adverso, porque te disminuí. Sepan que en terapia intensiva hay un artículo muy importante, bueno, Anto ya sabe, pero se les dio el resto, que el hecho de tener un farmacéutico en terapia intensiva baja morbimortalidad y estadía en UCI, o sea, son outcomes muy duros. Entonces, para mí tiene que ser ese, ¿no? esa cintura de... Está bueno, y para lo que nosotros últimamente estamos haciendo, porque está bueno también ver que estamos... cómo va el trabajo, es hacer cortes, ¿no? Un corte para ver dónde estamos parados y qué intervenciones estamos registrando. No sé vos tanto qué opinás. No, en esto también lo mismo, un poco depende el lugar, qué lugar ganado tenga el farmacéutico y también no dejar de reconocer que es una carga asistencial, sobre todo para aquellos lugares que no tenemos historia clínica electrónica. Y después también, ¿qué hacer con el subreporte? Porque sea cual fuese, siempre tenemos que considerar el subreporte de que no podemos registrar todas las intervenciones. Y más ahora, donde los medios tecnológicos han hecho que estemos haciendo intervenciones desde casa a cualquier hora y cualquier día de la semana. Eso es lo que me genera como duda, pero bueno, es el sesgo que tiene todo. Sí, nos pasa a todos. Las consultas por WhatsApp es una intervención farmacéutica y uno no la registra, y como esa hacemos muchísimas todos los días. Y a veces es muy difícil medir todo, pero sí es importante, como dice Gianni, a mi criterio, es una opinión personal, hacer un registro lo más que se pueda. Quizás yo no soy el mayor registrador, lo asumo, pero sí es importante que lo hagamos porque... lo que no medimos y no tenemos registrado, no sabemos bien qué es lo que estamos midiendo y no tenemos después cómo hacer justificativos para la búsqueda. Entonces, es importante la medición, a sabiendas de que siempre vamos a tener un pequeño sesgo, ojalá que no en algún momento. Bueno, agradezco a todos, muchas gracias por haberse quedado hasta el final y nos vemos.